En la clase de hoy vamos a ver dos resultados importantes que tienen que ver con la relación entre convexidad y continuidad. Son resultados muy, muy, muy importantes del análisis convexo que vamos a estar usando continuamente para varias cosas distintas. Tienen montones de consecuencias que son bien importantes y bien profundas. El primer resultado tiene que ver con la relación entre convexidad y semicontinuidad inferior. Y vamos a hablar de una caracterización de las funciones propias inferiormente semicontinuas y convexas, las que yo le había adelantado algo la sesión pasada, que dijimos que las funciones con esas características se pueden escribir como supremos de funciones lineales afines continuas. Y el segundo resultado que vamos a ver es uno también bien importante que permite caracterizar la continuidad de funciones convexas. Y vamos a ver que es para una función convexa es muy, 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 muy fácil ser continua. O ser continua por lo menos en una parte importante de su dominio. Bueno, no vamos a ver todo eso hoy, vamos a dejar una parte para la próxima sesión, pero hoy vamos a enfocarnos en continuidad en un punto. Para que tengan una idea, traten de pensar unos segundos en una función convexa en R que no sea continua. Okay. Piensen cómo puede ser una función de ese tipo, que no sea continua, no sé, en su dominio, por lo menos en el interior de su dominio, que sea de verdad una función no continua. Les adelanto que van a tener dificultad para encontrar una función con esas características. Las funciones pueden tener saltos al infinito, pero los únicos problemas de continuidad que pueden tener las funciones convexas son en el borde del dominio. Así que en el caso de los reales solamente va a ser en los extremos de los intervalos. Bueno, pero eso lo vamos a discutir un poco más en la próxima sesión. Vamos a empezar entonces con el primer gran resultado sobre la convexidad y la semicontinuidad, que dice lo siguiente. Tenemos una función que es propia. Y sobre esa función propia, las dos afirmaciones que están ahí son equivalentes. La primera es que la función sea a la vez convexa e inferiormente semicontinua. Y la segunda es que exista una familia de funcionales afines continuos, tales que F se escribe como el supremo de ellos. Entonces, antes de hacer la demostración de la equivalencia, una observación es que 2 implica 1 es inmediato, porque si una función f se puede escribir como supremo de una familia de funciones afines continuas, las funciones afines continuas en particular son convexas porque son afines y semicontinuas inferiores porque son continuas. Y el epígrafo del supremo es la intersección de los epígrafos de todas las funciones de la familia. La intersección de cerrados es cerrada y la intersección de convexos es convexa. Así que el epígrafo de F tiene que ser convexo y cerrado. Por lo tanto, la función es convexa inferiormente semicontinua. Así que 2 implica 1 es inmediato. Lo que es más complicado es que 1 implica 2. Es decir, que toda función convexa inferiormente semicontinua se puede expresar como el supremo de funciones afines continuas. Así que esa es la parte en la que vamos a enfocarnos en esta demostración. Entonces, para eso voy a pasar el lapicero, les voy a dejar de compartir aquí un momento y vamos Profe. a ver qué es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar demostración. Avísenme si está. Nada, parece que está bien con la lectura. Vamos a tomar un punto x0 en x y un lambda 0 que sea más chico que f en x0. O más bien, para ser más preciso, vamos a tomar f en x0
más ordenado, sea f de x en los reales extendidos, una función convexa propia, e inferiormente semicontinua. Y sea, vamos a tomar un punto entonces en x. Lo que vamos a demostrar es que si nosotros tenemos cualquier número real que esté por debajo del valor de la f en ese punto x0, existe un funcional lineal continuo que pasa por debajo del gráfico de la f, pero por encima de este puntito que colocamos aquí abajo. Eso dice que si para cualquier punto, para cualquier elemento del gráfico, si yo pongo cualquier puntito que esté debajo, voy a tener un funcional que pasa por ahí. Y eso entonces nos va a decir que yo puedo aproximar tanto como quiera el punto del el valor de la función por debajo usando las funcionales afines continuas. Entonces, dado lambda 0 menor que f en x0, encontraremos un funcional afín continuo, tal que vamos a llamarlo alfa, tal que alfa de x sea menor o igual que f de x para todo x en el dominio, y lambda 0 sea menor que alfa en x0. ¿Eh? Esos son entonces, esto va a ser nuestro propósito. Vamos a encontrar, dado este lambda 0 menor que el valor de la función en x0, que eventualmente podría ser más infinito, vamos a encontrar entonces un funcional afín continuo, tal que está siempre por debajo del gráfico de la función, pero pasa por arriba de este puntito que tenemos más abajo del valor de la función. ¿Eh? Entonces, la primera cosa es que si nosotros miramos el epígrafo de la función, el epígrafo, y tomamos un punto por aquí cualquiera, este vamos a llamarlo, va a ser el punto x0, lambda 0, nosotros por el teorema de Zambana podemos separar este convexo cerrado no vacío de este convexo compacto y no vacío, que es un solo punto. ¿Okay? Entonces estamos usando la segunda forma del teorema de Zambanach, la que nos permite hacer la separación estricta. Entonces la separación estricta me dice que yo puedo pasar un funcional lineal afín por aquí en medio de los dos. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la consecuencia práctica de eso? Es que, déjenme borrar por acá. Voy a borrarlo de la expresión. Tenemos entonces que existe un funcional lineal, o sea, un funcional lineal continuo, un elemento del dual. Al ser un elemento del dual, va a ser un elemento del dual del espacio donde está este conjunto, estos conjuntos que están aquí. Estos conjuntos están en el espacio producto X cruz R. Entonces, va a existir un funcional que vamos a llamarlo L, S, que va a estar en X cruz R dual, y el dual de X cruz R es el dual de X cruz, el dual de R, que es el mismo R. ¿Okay? Entonces, esto tiene dos coordenadas. Uno es un elemento del dual de X, o sea, un funcional lineal continuo sobre X, y un elemento S, que es algo en el dual de R, que es el mismo R. ¿Okay? Tal que LS no es el cero. Y cuando yo aplico L a X0, este punto, y le aplico S a lambda 0, y todavía le sumo epsilon, esto es menor o igual que lo que da de aplicar L a X más lo que da de aplicar S a lambda. Eso para todo lambda, para todo X lambda que se encuentra en este conjunto que es el epígrafo de F.
Recuerden que el epígrafo de F entonces tiene elementos. Este está en el dominio de la función y este es un punto que es mayor o igual que el valor de F en este punto. ¿Okay? Ahora, una primera observación, vamos a notar aquí, es que S tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Por qué tiene que ser mayor o igual que 0? Por esta forma como lo escribimos. Si S fuese menor que 0, fíjense que esto, este es un punto dado, esto es dado, todo esto está fijo, el epsilon es un número mayor que 0. Existen y epsilon mayor que 0. Tal es que se cumple esto. Y lo que se puede mover entre X y en un conjunto que es en el epígrafo es este par que es X y lambda, que son X y lambda que están de este lado. Entonces, cada vez que yo tengo un elemento en el gráfico, puedo tomar cualquier punto que tenga la ordenada mayor y eso va y reemplazando ese punto voy a tener todavía un elemento del epígrafo, porque el epígrafo recuerden que contiene todo lo que tiene el gráfico de la función más todo lo que está arriba. Entonces, si tengo un punto por aquí del gráfico, todo el rayo que pasa de ahí hacia arriba está también metido dentro del epígrafo. Entonces, cada vez que yo puedo tomar, que yo tomo un lambda, que esté al que le corresponda un X, tal que el par esté en el epígrafo, yo puedo reemplazar ese lambda por un lambda más grande y sigo estando dentro del epígrafo. Entonces, si esto fuese negativo, yo podría aquí tomar un lambda tendiendo a más infinito, el producto tendería a menos infinito y en algún momento se violaría esta desigualdad, porque esto es un número que está fijo. Entonces, necesariamente el S tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, en ese caso hay dos posibilidades, o que sea mayor que 0 o que sea igual a 0. Así que vamos a distinguir entre esos dos casos y vamos a ver qué es lo que se tiene en cada uno de ellos. Vamos a ver si que nos cabe un poquito acá sin borrar para poder usar esto. Entonces, caso 1 es cuando S es mayor que 0. ¿Ok? Caso... Ya. En este caso, vamos a definir alfa de X como esta cosa que está aquí. Vamos a definirlo pasando este para este lado. Menos LX más LX0 más S lambda 0 más epsilon. ¿Ok? Esto es un funcional afín. Aquí tiene la parte lineal continua y esto es una constante. Esto es justamente el término que aparece acá y justamente lo estamos haciendo para que se cumpla la desigualdad que tiene que ser. Entonces, fíjense que como esto se cumple para todo x, lambda que está en el epígrafo, yo puedo tomar un x que esté en el dominio y el lambda exactamente igual a f de x. Entonces, tomando x en el dominio de f y lambda igual a f de x, tenemos que alfa de x, que es igual a esto con el lx metido para acá, es menor o igual que s multiplicado por lambda. Entonces, aquí, de hecho, voy a dividir esto por s. Voy a dividir esto por s, de manera que acá lo que tengo es, bueno, pasé esto para el lado de acá, pasé el S a dividir y alfa de X va a ser menor o igual que el lambda que lo escogí como F de X. Entonces me queda alfa de X menor o igual que F de X. Y esto ocurre para todo X que esté en el dominio. Por lo tanto, la primera condición que teníamos que verificar, que la borré, es esta y se cumple usando la desigualdad que nos da el teorema de Hamming.
¿Y qué pasa con alfa en x0? Alfa en x0 va a ser igual a, bueno, si colocamos aquí x0, este se cancela con este, me queda s por lambda 0 dividido por s, es lambda 0, más epsilon dividido por lambda 0, es igual entonces a lambda 0 más epsilon partido por s, que es estrictamente más grande que lambda 0. Esa era la segunda opción, que la segunda propiedad que queríamos que se cumpliera, que alfa de x0 estuviera por encima del valor lambda 0. Como les decía, nosotros queremos que el funcional, si tenemos un punto por aquí, que pase siempre por debajo del gráfico de la función, pero que esté por arriba de este puntito que nosotros escogimos por acá. Entonces, en el caso de que s sea mayor que 0, ya tenemos con esta definición y encontramos un funcional afín continuo que está por debajo de la f y que en x0 vale algo que está más arriba que el elemento lambda c. ¿Okay? Entonces, ese es el primer caso, que es cuando s es positivo, y vamos a ver entonces qué es lo que pasa cuando el s es negativo. Perdón, cuando el s es 0, que es la otra posibilidad que está aquí. Voy a borrar esto. Voy a borrar aquí arriba también. Y vamos al segundo caso. Caso s igual a 0. Déjenme recordar lo que decía Hambara. Hambara decía lx0 más epsilon es menor o igual que lx para todo x lambda en el epígrafo de f. Fíjense que en esta desigualdad no aparece la segunda variable, la variable lambda, ¿no? Entonces, si hacen la analogía con semiespacios y rectas en dos dimensiones, eso, cuando no aparece la segunda variable, es cuando los semiespacios y las rectas que separan un semiespacio del otro son verticales. Entonces, fíjense que en este caso necesariamente... x0 no puede estar en el dominio de f. ¿Por qué no puede estar en el dominio de f? Porque si estuviera en el dominio de f, yo lo podría colocar aquí de este lado, podría colocar x0 aquí, este término se cancelaría con este y me quedaría que epsilon es menor o igual que 0, que eso es una contradicción. Entonces, necesariamente tenemos que x0 no está en el dominio de f. Entonces, este punto x0 es un punto donde f de x0 vale más infinito. Okay. Bien, entonces ahora vamos a definir de nuevo un funcional que queremos que esté... ¿Profe? ¿Sí? ¿Podría repetir la última idea, por favor? Ajá, lo de que esto tiene que ser infinito. Sí, eso. Ok, mira, como tenemos esta, primero tratemos de pensar en lo que significa la... De nuevo voy a ir a la analogía en dos dimensiones. Tenemos, estos son como desigualdades donde aparece la X y la Y, si fueran dos dimensiones. Aquí tendríamos la X y la Y es el lambda. Entonces, una recta donde no aparece la variable Y en R2 es una recta vertical, ¿verdad? La recta X igual tanto, me queda la recta que está a altura. Entonces, esto que está aquí, cuando el caso es igual a 0, representa estas rectas verticales, o sea, rectas que separan el espacio en dos semiespacios, uno de un lado y otro del otro. Entonces, uno puede ver también de manera algebraica que es X0, si estuviese dentro del dominio, yo lo podría colocar dentro de el... los puntos que aparecen del lado derecho, porque esto es válido para todo x lambda en el epígrafo. Entonces, si x0 estuviera en el dominio, yo lo podría colocar aquí. Y cuando coloco lx0, es exactamente lo que aparece del lado izquierdo. Y esto se cancela entonces con esto. Al cancelarse, lo que me queda es que epsilon es menor o igual que 0, que eso es una contradicción, porque ya dijimos que el epsilon tenía que ser mayor que 0. Entonces, no puede ser que x0 esté en el dominio. Entonces, para verlo de otra forma...
nosotros teníamos el epígrafo que estaba acá, y el dibujo que yo hice antes era con el punto X0 lambda 0 aquí, pero en realidad en este caso el punto X0 lambda 0, la verdad es que estaba aquí. De manera que ¿cómo se llama? El funcional lineal y el semiespacio quedan verticales separados así de un lado para otro. Entonces la función aquí vale más infinito, encima de este punto. ¿Qué es lo que está escrito acá? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta función, con este punto x0 que toma el valor, la función más infinito? Vamos de nuevo a definir un funcional alfa, y lo vamos a hacer de la misma manera pasando esto para el lado izquierdo. Vamos a llamarle alfa 0 de x es igual a menos L de X más L de X0 más Epsilon. Entonces, noten una cosa. En primer lugar, nota, alfa 0 de X siempre es menor o igual que 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a combinar este alfa 0, vuelvo al dibujo aquí, el funcional este me representaba una recta vertical que me separaba este punto, pero yo quiero aproximar los valores de la función y el gráfico por funcionales lineales continuos. Entonces, este no me sirve porque yo quiero aproximar este valor más infinito que está aquí. Entonces, a mí lo que me interesaría sería hacer unas funcionales que vayan de esta forma y vayan creciendo de manera que se mantengan siempre por debajo del gráfico, pero vayan subiendo, 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 de manera que aproximen el valor más infinito. Bueno, aquí lo puse como un puntito, pero es el valor más infinito que está hacia allá. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? El funcional que tengo, piénsenlo que como que representa una cosa así. Y lo que voy a hacer es que voy a tomar cualquier otro de los que calculé en el punto 1, vamos a llamarlo alfa tilde, y combinarlos estos dos, de manera que me vayan, los vaya, mezclas de estos dos, como combinaciones de estos dos, me vayan dando cosas que en algún momento pasen para arriba de los valores de referencia que yo estoy colocando en lambda c, la altura de referencia que estoy tomando. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a tomar... tomamos cualquier alfa tongo de los que encontramos en el paso anterior. Lo que sabemos es que sabemos que alfa tongo de x es menor igual mayor igual que, ¿no?, menor igual que f de x para todo x en el dominio de f. No, eso cumplen los alfas que encontramos en la parte anterior. Entonces, con este alfa, parece que se me está acabando la tinta, vamos a definir alfa de x igual a alfa tongo de x más n veces alfa 0. ¿Sí? Déjame ver si es así, no al revés. Profe, sí. Disculpe, ¿sí? La línea anterior, ¿será que de pronto usted la puede subrayar un poco más? Yo sí, por lo general no lo alcanzo a leer, gracias. Sí. Lo que se cumplía con los anteriores era que alfa tilde, alfa tongo de x, pasaba por debajo de esto. ¿Sí se acuerdan que los construimos de manera que pasaran siempre por debajo del gráfico? Y en el punto S donde estaba el x0 y lambda 0, que ahora son distintos de este porque ahora estamos en otro caso, pasaba por arriba. Pero no me voy a ocupar de ese caso, sino solamente lo que me importa es que pasa siempre por debajo del gráfico de la F. Y vamos a considerar entonces este valor que está acá. Ahora, ¿qué es lo que se tiene con eso?
Bueno, ¿cuánto vale alfa de X? Esto es alfa tongo de X más n veces alfa cero de X. Alfa cero de X ya sabemos que es menor o igual que cero para todo X en el dominio. Y alfa tongo de X es menor que o igual que f de X. Por lo tanto, esto es menor o igual que f de X para todo X en el dominio. Ok, esa es la primera cosa. Este alfa tiene la propiedad que nos interesa de que pasa por debajo del gráfico de la X. Y por otra parte, alfa de X0, ¿cuánto vale? Vale alfa tongo de X0 más n veces alfa 0 de X0. ¿Cuánto valía alfa 0 de X0? Bueno, si aquí colocamos X0, este término se cancela con esto y esto me queda epsilon. Por lo tanto, déjenme borrar aquí. Por lo tanto, esto es igual a alfa tongo de X0, que es una constante, más n veces epsilon, que es estrictamente mayor que 0. Entonces, cuando n tiende a infinito, esto tiende a más infinito, y este es justamente el valor que toma f en X0. De manera que yo estoy aproximando el valor de la función en este punto por, bueno, ahora es una familia de funcionales afines continuos que están todos por debajo del valor de la función en el punto. Entonces, ya con eso estamos listos. Recapitulando. En el caso 1, mayor que 0, perdón, encontramos alfa tal que alfa de x es mayor o igual que f de x para todo x en el dominio, y alfa de x0 es mayor que lambda 0. Y el caso S igual 0, encontramos en realidad una sucesión de alfas, tal que para cada uno tenemos, esto es, perdón, está al revés, menor o igual que f de x, y alfa n de x0 tiende a más infinito, que es el valor de f en x0. Entonces, con eso tenemos el resultado completo, porque encontramos una familia de funcionales afines continuos que están siempre por debajo de la función, y si tengo un punto donde la función es finita, para todo punto que esté por debajo, yo voy a tener el valor del funcional arriba de ese punto. Y en el caso de que la función toma el valor más infinito, entonces voy a tener una sucesión de funcionales que me van aproximando justamente el valor infinito cuando n tiende a infinito. Entonces, con eso terminamos este, obtenemos la demostración de este teorema. Bien. Así que esto es una caracterización súper importante de las funciones que son a la vez propias, convexas e inferiormente semicontinuas. Vale, el segundo resultado tiene que ver ya no con la semicontinuidad inferior, sino con la continuidad. Y es un resultado que a mí me parece, bueno, siempre desde el primer momento me pareció súper impactante. Pero bueno, después que uno se lo piensa un poquito, se da cuenta de que no es tanto. O sea, no, igual es impactante, de todas maneras. Entonces, esto permite caracterizar o decir cuándo una función convexa es continua en un punto X0. ¿Okay?
El resultado dice lo siguiente, dice que estas cuatro afirmaciones son equivalentes. La primera es que F esté acotada superiormente en una vecindad de X0. Eso es suficiente para que F sea Lipschitz continua en una vecindad de X0. Esta es, yo creo que la parte más, la parte verdaderamente impactante. Después, esa condición de que Lipschitz sea, la función F sea Lipschitz continua en una vecindad de X0, obviamente implica que la función es continua en X0. Eso no es ninguna sorpresa. Que la función sea continua en X0 implica a su vez que el punto, cuando yo coloco un punto que esté por encima del gráfico de la función f sobre el punto x0, ese punto va a ser un punto interior del epígrafo. Y eso implica, eso sí es fácilmente que, bueno, que 3 implica 4 es sencillo, y que 4 implica 1 también, que la función está acotada superiormente en una vecindad de x0, también es, también se tiene fácilmente. ¿Sí? Así que vamos a empezar por la parte más interesante, que es la implicación de que una función que esté acotada superiormente, una función convexa, que esté acotada superiormente en una vecindad de x0, automáticamente es Lipschitz continua en una vecindad de x0. Okay. No vamos a usar la misma vecindad. La vecindad, vamos a suponer el acotamiento en una vecindad y vamos a probar la continuidad y la propiedad de Lipschitz en una vecindad un poquito más chiquitita. Okay. Entonces vamos a probar que 1 implica 2. Y me voy a quedar con el azul porque parece que está mejor. Vamos entonces a suponer que F está acotada superiormente en una vecindad de X0. Y ahora me vengo para acá. ¿Okay? Vamos a suponer entonces, suponemos que existe R mayor que 0 y M mayor que 0, tales que F de X es menor o igual que M para todo X en la bola de centro x0 y radio, voy a poner 2r. Ok, voy a ver el radio donde tengo el acotamiento y escojo, llamo r a la mitad de ese radio, para que sea un poquito más pequeño. Entonces, vamos a demostrar que existe una constante K mayor que 0, tal que para todos X e Y en la bola de centro X0 y radio R, se cumple que F de X menos F de Y es menor o igual que K multiplicado por la norma de X menos Y. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer entonces. Bueno, voy a hacer un dibujo que yo creo que es útil para entender cómo vamos a hacer la demostración. Aquí está el punto X0. ¿Okay? Aquí está el punto X. Y aquí está el punto Y. ¿Ok? La gracia con la convexidad es que la desigualdad de convexidad nos permite hacer unas estimaciones, esas desigualdades nos permite acotar el valor de la función en ciertos puntos. Pero hay que tener en cuenta, cuando uno trata de hacer demostraciones que tienen que ver con la convexidad y quiere acotar valores de la función por arriba, que el acotamiento por arriba pasa no en los extremos del intervalo, sino en los puntos intermedios del intervalo. ¿Okay? Así que para yo poder usar la convexidad, para acotar un valor de la función por arriba, tengo que tener ese punto como un punto dentro del segmento que une otros dos puntos. ¿Okay? Así que teniendo esa idea en mente, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un segmento así y definir un i tilde acá.
el valor de la función en este y tilde, como todavía está dentro del círculo más grande, dentro de la bola más grande, yo todavía lo voy a poder acotar por este n, así que no va a ser tan grave. El valor de x voy a tener que hacer algo con él, y entonces voy a tener el valor de y acotado por debajo, así que voy a tener esto como en el sentido contrario, sin el valor absoluto, un acotamiento por ahí. Y luego, para hacer algo con este punto, voy a mirar x0 como el punto intermedio de este segmento que tiene al, a un lado el x y al otro lado el opuesto. Este punto aquí sería 2x0 menos x. Porque este vector que está aquí es el vector x0 menos x. Así que este punto que está acá es x0 más x0 menos x. Así que 2x0 menos x. ¿Okay? Es este punto que está aquí. Y con, estas, con estos dos segmentos y la, el acotamiento que tengo acá en la bola más grande, voy a armar las desigualdades que necesito para tener una desigualdad de este tipo. ¿Okay? Entonces, esta es un poco la, la estrategia. Mantengan el dibujo en la mente. De todas maneras, este mismo dibujo está en el libro. Así que si quieren lo pueden buscar para que lo tengan a mano. Pero este dibujo es clave para hacer las estimaciones que necesitamos hacer. ¿Okay? Entonces voy a, voy a borrar esto por el momento. Y vamos a ver cómo vamos a definir esto. Ahora, el punto Y tilde, yo quiero que no se me salga de la bola más grande. Porque este es un espacio donde yo sé, una zona donde yo sé que el valor de la función está acotada por ese n que teníamos antes. ¿Okay? Entonces lo que voy a hacer es que la, la longitud de este segmento no sea demasiado grande. Entonces lo que voy a hacer es que voy a definir Y tilde como Y más R veces Y menos X, que es este vector, partido por la norma de Y menos X. Suponiendo que X y Y son, son puntos distintos. Entonces, dados X, Y en la bola de centro 0 y de centro X0 y radio R con X distinto de Y, definimos este Y tilde, voy a poner, lo voy a escribir de nuevo acá, más R Y menos X Y menos X a la menos 1, de manera que puedo, puedo borrar acá. Ok, entonces si yo tengo este Y tilde escrito en términos de X y de Y, yo puedo despejar el Y para ver cómo lo escribo como combinación convexa de estos dos puntos, de manera de usar la desigualdad de convexidad. Entonces, esto que está aquí, vamos a multiplicarlo todo por esta cantidad, me queda la norma de Y menos X que multiplica a Y tilde, es igual a la norma de Y menos X que multiplica a Y, más RY menos RX. ¿Okay? Entonces, si despejo el Y, tengo que Y va a ser igual a, esto pasa para allá, esto pasa para acá, R partido por R más la norma de Y menos X, que multiplica a X, más norma de Y menos X dividido por norma de Y menos X más R, que multiplica a Y tilde. ¿Okay? Así que ya tengo entonces escrito el Y como combinación convexa de los dos puntos que forman el extremo de este segmento. Y igual a un peso por el X y 1 menos ese peso multiplicado por el Y. Vale, entonces, déjame borrar esto aquí. Ok,
Entonces, fíjense que, ¿qué es lo que pasa con el valor de f en y? El valor de f en y, yo lo puedo escribir como, es menor o igual que r partido por r más y menos x, por el valor de f en x, más y menos x partido por y menos x más r por el valor de f en y t. ¿Ok? Esto que está aquí, además, es menor o igual que si yo elimino esta parte de acá. Así que esto que está aquí me queda menor o igual que... voy a escribir r partido por r más y menos x f de x más y menos x partido por r por m. Y vamos a guardar eso por ahí en un momento. De hecho, puedo, bueno, de hecho, si me permiten, voy a escribir esto de otra manera. Voy a llamar esto esta cantidad lambda, de manera que esto es y, lo escribo como 1 menos lambda x más lambda y tilde, y puedo escribir entonces f de y menor o igual que 1 menos lambda f de x más lambda f de y tilde. Y además, entonces puedo escribir esto como f de y menos f de x es menor o igual que lambda que multiplica a f de y menos f de x. Ok, dejemos eso por ahí en un momento mientras tanto. Pero recuerden que lambda es esta expresión que está aquí. Eso va a ser importante. Y lambda, entonces, es menor o igual que la norma de y menos x dividido por f. Esto es otro punto que hay que tener, en cuenta. Ahora vamos a usar la otra relación que habíamos visto en el dibujo, que era entre x0 y el opuesto a x respecto de x0, simétrico hacia el otro lado. Entonces teníamos el x por aquí, el x0 acá, y aquí teníamos 2x0 menos x, que forman una línea así, y este punto x0 está en el punto medio de esa línea. Entonces x0 es igual a un medio de x más un medio de 2x0 menos x. Bueno, fácilmente pueden ver que esto, esa igualdad es cierta. Pero entonces al escribirlo como una combinación convexa de estos dos puntos, podemos acotar el valor de x0 en términos de estos valores. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque este valor yo lo quiero tener con signo negativo para poder acotar aquí. Entonces, esto me implica que el valor de f en x0 es menor o igual que un medio de f en x más un medio de f en 2x0 menos x. Voy a escribir esto aquí para que no se nos pierda. Y voy a borrar esto. Esto entonces nos dice que 2f en x0 es menor o igual que f en x más n. ¿Okay? Y por lo tanto,
menos f en x es menor o igual que m menos 2 f en x0. Vale, perfecto. Entonces ahora puedo acotar este valor que está acá, menos f de x, superiormente por esta diferencia. Que ahora fíjense que no depende ni de x ni de y, sino solamente del valor m, que es la cota superior para la función en la vecindad, y el valor en x0, que es el valor que toma la función en el centro. Entonces, juntando estas dos cosas, lo que obtengo es que f de y menos f de x es menor o igual que lambda, que es positivo, multiplicado por f de y tilde, que lo voy a acotar por m, más m menos 2f en x0. ¿Okay? Este m viene de acá, y estos dos términos vienen de acá usando esta desigualdad que está aquí. Entonces, si volvemos a... solamente borrar lo que no quería. Entonces, esto lo podemos escribir como f de y menos f de x es menor o igual que 2 m menos f en x0, que multiplica a lambda. Y lambda, lo que había escrito acá, es que es menor o igual que la norma de y menos x dividido por r. Entonces esto es menor o igual que 2 m menos f en x0 dividido por r multiplicado por la norma de y menos x. O sea, fíjense que esta cantidad que aparece aquí depende de puras constantes. M, que es la cota superior para los valores de la función en la vecindad, el valor que toma la función en el punto x0, el centro de la bola, y el radio de la bola más pequeña. Esta es la cantidad que nosotros vamos a llamar L. Ahora, esto me da una desigualdad por un lado, y para obtener la otra, lo único que tenemos que hacer es intercambiar los roles de x con y. Hacer el dibujo al contrario, haciendo el paso de y a x y extrapolando un poquito más, y tomando el espejo del punto y respecto de x0. Eso entonces nos da el valor absoluto, y que nos dice esta desigualdad que está aquí. Entonces... intercambiando los roles de x y, obtenemos el valor absoluto de f de y menos f de x es menor o igual que l x menos y, con l igual a 2 m menos f de x0 partido por r. Así que con eso terminamos la primera parte de la demostración. Como les dije, es la parte más sorprendente y yo creo que más potente de ese resultado. Que si una función está acotada, una función convexa está acotada superiormente en una vecindad de un punto, entonces automáticamente la función es continua, es Lipschitz continua en ese punto. Entonces, como les decía, 2 implica 3 es inmediato. Y habría que ver entonces que 3 implica 4 y luego que 4 implica 1. 3 era que la función es continua en x0. Y 4 era lo del epígrafo, lo del interior del epígrafo. Entonces, 3 dice, supongamos, que f es continua en x0, y tomemos un lambda que sea mayor que f de x0. Probaremos que el punto x0, lambda está en el interior del epígrafo de f. Para eso entonces tenemos que
encontrar una vecindad de este punto que esté toda contenida dentro del epígrafo. Vamos a ver cómo hacemos eso. Ok, tenemos lambda que es mayor que f de xc. Está el nivel lambda por aquí, está el nivel f de x0 por acá, y yo voy a tomar un valor por aquí que esté entre f de x0 y lambda, valor intermedio. La idea es que, bueno, la función hace alguna cosa, es convexa, ¿no? La función hace alguna cosa por aquí, pero ella es continua. Por lo tanto, en una vecindad no se va a pasar de este valor. Entonces, yo voy a construir la vecindad del punto de esta manera, donde este es el nivel lambda, este es este nivel intermedio que estoy tomando, y la vecindad entonces es la vecindad en x, cruz, desde, no sé, vamos a llamarlo beta, hacia arriba. Entonces, tomemos beta entre f de x0 y lambda. ¿Ok? Como f es continua en x0, existe una vecindad de x0 tal que f de x, de, vamos a llamarlo y, bueno, x, menos f de x0 es menor que f de x0, más bien vamos a ponerle, usar la desigualdad triangular de una vez y decir que f de x es menor que beta para todo x en la vecindad. Ok, escribí f de x0, f de x menos f de x0, menor o igual que f de x0 más beta menos f de x0, que es un número positivo para obtener esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo estoy en esta vecindad, los valores que la función toma en x están todos acotados por arriba por b. Entonces, definamos w, que es el conjunto b, cruz el intervalo desde beta hasta más infinito. ¿Qué pasa con ese conjunto? Bueno, es una vecindad, ese punto, ese conjunto, es vecindad de x0, lambda. ¿Verdad? Porque x0, justamente el b es una vecindad de x0, por lo tanto el x0 está aquí, y el beta es un número que está por debajo de lambda. Por lo tanto, en el intervalo desde beta hasta más infinito, el lambda está aquí metido. Así que x0 es un punto interior de acá y lambda es un punto interior de acá. El par es un punto interior de esta vecindad producto. Entonces tenemos que w es una vecindad de ese punto y además para todo y mu en w, se tiene que f de y, como y está en la vecindad, f de y es menor que beta, pero mu está entre beta e infinito, así que beta es más chico que mu. ¿Sí? Y esto dice que el par y mu está en el epígrafo de f, porque el segundo valor es una cosa que está por encima del valor de la función. Entonces, hemos encontrado una vecindad de este punto que está contenida dentro del epígrafo. Con eso entonces tenemos la parte 4. Y ahora faltaría probar que la parte 4 implica la 1, que eso también es más o menos directo. 4 implica 1. A ver, tenemos que... aquí está x0.
aquí está f de x0, aquí está la altura lambda, entonces este punto es x0, f de x0, este punto es x0 lambda. Nosotros sabemos que x0 lambda está en el interior del epígrafo, de manera que hay una vecindad aquí de x0 que está toda contenida dentro del epígrafo, así que la función tiene que ser una cosa acá. Entonces, tenemos esta barrera por aquí que hace que, como este rectangulito que está en línea punteada tiene que estar dentro del epígrafo, entonces el gráfico de la función tiene que pasar por debajo de eso. Y en particular, los valores de la función tienen que estar todos por debajo de este nivel que está aquí. ¿Sí? Entonces vamos a escribir eso un poquito más formal. Como x0 lambda está en el interior del epígrafo, existe V vecindad de x0 y beta entre f de x0 y lambda, tal que V cruz el intervalo beta más infinito está contenido en el epígrafo de f. Eso es lo que dice, bueno, esta vecindad no tendría por qué ser así, podría ser un intervalito más pequeño, pero sabemos que todo lo que está en el epígrafo, o sea, todo lo que está arriba de algo que está en el epígrafo, también termina estando en el epígrafo, por lo que tiene de extenderse así hacia arriba. Entonces esto significa que para todo y en v, como esto está en el epígrafo, f de y tiene que ser menor o igual que b. Y aquí entonces hemos encontrado f está acotada superiormente en b. Así que con esto obtenemos la propiedad 1, que es el acotamiento superior de la f. Me volverá a esto. Teníamos aquí el teorema que me da esta equivalencia entre estas cuatro cosas. Esta fue la parte más complicada, que tuvimos que usar estos acotamientos un poco ingeniosos y un poquito más difíciles. La elipsis continuidad implica inmediatamente la continuidad implica fácilmente que los puntos arriba están en el interior del epígrafo, y eso me implica que la función está acotada superiormente. Entonces, una cosa que también es a posteriori sorprendente, bueno, no sé si tan sorprendente como el hecho de que acotada superiormente implique continua, pero es el hecho de que si una función es continua, si una función convexa es continua, automáticamente ella es Lipschitz continua. ¿Okay? Eso es una cosa también bastante fuerte, que bueno, tiene muchas consecuencias desde el punto de vista teórico, sino también desde el punto de vista práctico, como por ejemplo en estudiar la convergencia del método de subgradientes o cosas de ese estilo para encontrar el minimizadores de funciones convexas que no son diferenciables. El hecho de que la continuidad implique que se tiene una constante de Lipschitz local es súper importante en eso. Entonces, bueno, esta clase era bastante técnica, tenía muchas demostraciones de resultados bastante sutiles, pero bueno, yo creo que la próxima ya vamos a cosechar de todas estas cosas que vimos aquí, vamos a tener más propiedades de continuidad, vamos a explicar un poquito más cómo se relacionan las continuidades en un punto, en una vecindad, en todo el interior del dominio, en todo el dominio, etc. Y por ejemplo, cómo estos resultados se tienen más fácilmente en espacios, por ejemplo, de dimensión finita, que se tienen cosas más, con hipótesis más débiles, se tienen cosas incluso más fuertes. Entonces eso lo vamos a ver
en la próxima clase. ¿Profe, puede volver a enfocar la pizarra? Sí. Eso. Gracias. Sí, disculpen que se ve bastante mal porque están ya muriendo los plumones. Voy a tener unos nuevos para la próxima sesión.